Más de 3 horas. Espero que los autos de tu hermano no hayan ensombrecido tu estadio en Hogwarts. Cuéntame, Cooper, ¿a qué se dedican tus padres? Y hasta viéndolo así parece bueno, ¿sabes? Esto lo cortaré. No vamos a seguir. No sé si ahora se me oye bien, la verdad. Tara, tara, tara. Uno de los primeros hechizos que aprendí fue el humo. Sí, hechizo que hemos usado unas 2 o 3 veces. Estoy en Gryffindor, igual que mi hermano. El profesor Flitwick nos ha enseñado muchos hechizos, ¿verdad, Ben? Uy, es de los mejores estudiantes de nuestro año, pregúntele a cualquiera. La gente me mira raro por la calle. Normal, venga una chica hablando por la calle. No me gusta esto, cuyo. No te creas que me gusta tampoco. Thank you.
A ver. Espero que los datos de tu hermano... Vale, nada, se estropece. El golpe. Y lo dejamos ahora. Hola. Sí. Bueno, vamos a seguir. A ver si terminamos rápido. Recientes acontecimientos nos obligan a mis compañeros y a mí a involucrarnos. Pero todos saben cuáles son de las obras malditas. Cuyo pobre ley es la estudiante indicada para ayudarme a mostrar encantamientos. Es de los mejores de su clase. Cuyo es de las mejores estudiantes de nuestro año, pregúntele cualquiera. Eso ya lo dijo antes. Y con esto ya creo que ganamos. Bien, terminamos. Y bueno, sigue sin gustarle. Amén. Su conocimiento mágico es bastante impresionante y cualquiera de sus padres magos estaría orgulloso. Mis padres son magos. Y aún así eres uno de los mejores y más brillantes estudiantes del profesor Flickwind. Interesante. Creo que es hora de que me vaya. Pues seguiré observando tu desarrollo con especial interés, Powell. Buen día. Eso fue extraño. Extraño fue horrible, me sentí como una araña frente a un basilisco. ¿Quién lo diría? Porque básicamente la película que aparece Lucio fue en la cámara secreta. ¿Qué opina eso, señor Malfoy, Powell? Parecía agradable. Me pareció bastante agradable. Claro, fue bueno contigo. Sabe que soy hijo de Muggles. Gracias, Malfoy. Puede ser algo difícil, Malfoy. A veces, pero es uno de los consejeros de la escuela. Solo ayudémoslo. Por fortuna, ya he tratado con gente difícil. Lo que me recuerda que tengo que ir a pociones. Es hora de la clase de pociones. No toleraré la impuntualidad. Como siempre, tan severo como... este virus Snape. Ay... ¿Qué chiste más malo, madre mía? A ver. A ver, voy a la clase de pociones. Igualmente tengo que hacer una sesión de estudio. No sé si me va a contar. Ay, otra vez. Cosas por ahí, cosas por allá. Me sorprende que estés inspeccionando la escuela personalmente. El futuro de las brujas y magos depende de la calidad de su educación, y eso es de mi interés personal. Creo que verás que Hogwarts está a la altura a pesar de tus rigurosas expectativas. Ahora, si me disculpas, tengo una clase que dar.
Por supuesto, buen día, suelos. Se me ha quedado mirando. Sí, yo también pongo la cara. El profesor Snape y Lucius Malfoy se conocen, obviamente, por historia, sí. ¿No te gustaría saber, Powell? La verdad, sí, por eso pregunté. Espera un momento, ¿sabes algo sobre Lucius Malfoy? Más de lo que te imaginas. Nada de reuniones sociales en mi salón. Powell escuchó su charla con Lucius Malfoy. No fue a propósito. Prepárense para darle un repaso a la preparación de pociones adormecedoras. Hablaremos de esto al final de la clase. ¿Y cuánto dura la clase? Una hora. Bueno, pues nada, vamos a esperar a que tenga suficiente energía. Más que nada por hacerlo de golpe. En sí. Vamos a darle la comida a nuestros bichines. Y cuando tenga suficiente energía, pues seguimos. A ver, algún día subirás y me dejarás de intentar morder. Aunque la verdad es bonita. Ay, parecía que se puso triste o algo. Ala, toma. Deja de ser tan feroz, anda, que te queda mal. Bueno, esta mujer es difícil. Es dar más tomar. Vamos a salir y vamos a ver al Porlock. Ni al escarbato. ¿Qué me vas a dar hoy, Coqui? Y a ver. Amistad. Qué gracioso, ahora baila. Ahora que es fiel. A ver, ahora cómo come. ¡Ay, qué cookie! Mira todo feliz. Me encanta. Ahora no nos intenta dar giga impactos. Bueno, chicos, pues nos vemos cuando tenga energía. Cierra la puerta un poco. ¿Por? Porque quiero que cierres la puerta un poco. Echa para allá un poco. Ya puedo seguir con el evento. Así que... Vamos a ver la lista de pociones. Aguantando a este. Una hora. Acusar. Hablar contigo mismo no cuenta como una conversación privada. El profesor Snape parecía sospechar del señor Malfoy. No me digas. Claro que nunca has escuchado de Lucius Malfoy. Algo de poción para olvidar hará que el profesor Snape no recuerde nada. El profesor Snape está enojado. Es difícil saberlo. Sí, la verdad. Sí. Miro le sabe algo de Lucius Malfoy, pero no me lo dirá. Ah, no. No puedo esperar por ver qué clase de castigo te pone Snape. A ver. Supongo que esta es toda la información sobre pociones adormecedoras que pueden absorber por hoy. Este hombre es muy amable, desde siempre.
La clase terminó. Menos mal para ti, Powell. Pero de que pagaras por espiar a Snivy, a Malfoy, Powell. Esperaba que lo olvidara. Tú también, Snivy. Toma ya. ¿Qué? Las buscan a las 2 en la oficina del director. ¿A las 2? ¿Qué hicimos? Eso no es importante. ¿Por qué nos busca el profesor Dumbledore? Solo les diré que al fin comprenderán lo que debo soportar todos los días. Vaya, no sería muy inteligente hacer esperar a los Malfoy. ¿Los Malfoy? ¿Hay más de uno en Hogwarts? Sí, la verdad. No sabía ni que hubiese más de uno, aparte de Malfoy. Conoce a los Malfoy, parte 2. Tú y Merul han sido seleccionadas para ayudar a Lucius Malfoy con la tarea más difícil de todas. Maravilloso. Venga a mi oficina, el señor Malfoy, necesito un favor. Verá que no lo dice todo ilusionado a la vez. Me extraña. A ver... Esto y esto... Aquí. Vale. Lo único con el profesor Dumbledore. No hay nada, se está metiendo. Me pregunto para qué quiere vernos el profesor Dumbledore. Ya escuchaste, Snape. Tiene que ver con los Malfoy. Eso es lo que no entiendo. Ya estuve con Lucius Malfoy y no dijo nada de alguien más. No puedo creer que no conozcas a los Malfoy. Todos saben de ellos. Bueno, bien, yo no. ¿Me hablas de ellos? Porque te diría algo. ¿Quieres alardear? ¿Quieres ser mi amiga? ¿Desde cuándo esta mujer quiere ser amiga mía? ¿Quieres alardear? ¿Por qué así podrás alardear? ¿No dijiste que sabías más que yo sobre los Malfoy? ¡Claro! Y te lo mostraré. Qué fácil es esta mujer. Te contaré lo que ya deberías de saber sobre la familia Malfoy. Ahora ya está. Bueno, pues cuando tengamos energía volvemos. Hola chicos, bienvenidos a The Fantasy of Zelda, Suicuyo. Haz que deje aquí una cosa, para echarle un ojo. Vale, vamos a seguir con el evento de Malfoy, de la familia Malfoy. Visteis que la primera parte del evento lo he hecho grabando con el móvil. Cosa que si se, no he podido hacerlo de otra manera. Básicamente porque no tuve tiempo material para entrar con el ordenador. Vamos a hacer esto, que solo es una horita. Ya estamos en la parte 2 del evento, así que perfectísimo, maravilloso y estupendísimo. Vamos a ello. Vamos a dejar que alarde Merula. Es más fácil pillarla, le digo que alarde y ya está. Y ala, y cae en el bote. Merda, es que le he dado mal aquí una cosa. Bueno, ahora ya está. Vale. No, esta tenía más. No, es lo mismo, reflexiona. Si lo que dice Merula es cierto, debo tener cuidado acerca de Lucius Malfoy. No sé lo que dice. Lucius Malfoy fue bastante grosero cuando se enteró que Ben era hijo de Muggles. La verdad es que sí que pasó bastante de él. La verdad, y después cambió su dirección de conversación a nosotros. Pero bueno, ya sabemos que la familia Malfoy es muy racista. Si Lucius Malfoy es tan poderoso, ¿por qué no es el Ministerio de Magia? Sabes mucho de los Malfoy, ¿no? Bueno, básicamente no le estoy preguntando a ella. Si lo que... Vale. Es que básicamente... Quiero darle aquí. Ya está. Mirad qué rápido. Los Malfoy son una de las familias más antiguas de sangre pura en Gran Bretaña. Son listos, influyentes y millonarios. Los Malfoy traen un bastón negro y con una agarradera en forma de serpiente.
es su accesorio favorito. ¿Cómo sabes todo esto? Todos saben que Lucius Malfoy trabajó para Lord Voldemort. ¿Quieres decir que Lucius Malfoy fue un mortífago? Él dice que se encontraba bajo la maldición Imperius, si es que le crees a ese tonto. Quien tú sabes maldijo a muchas personas, puede que sea cierto. Malfoy besaría a un cangrejo de fuego si Voldemort se lo dice. Shh, creo que alguien viene. Ay, pobre Dobby. Qué carita de penita. Bienvenida, supongo que está aquí para ayudar a Malfoy en su inspección a nuestra dorada escuela. ¿Ayudarlo con qué exactamente? El profesor Snape no nos dio muchos detalles. Propio de Severus. Entonces, ¿qué quiere que hagamos? Es un asunto un tanto personal. ¡Oh, Draco! Mirad qué joven está Draco ahí. Entra, Draco. Ay, mira qué mono. Mira, qué pequeñito es. Necesito que ustedes dos de los mejores estudiantes de Hogwarts, cuiden a mi hijo mientras hago mi inspección. ¿Quieres que seamos niñeras? ¿Por qué nosotras? El profesor Flitwick habló muy bien de ti, Powell. Y la señora Snivy proviene de una buena familia y tiene las habilidades mágicas que espero que mi hijo imite. Ah, entonces tiene la misma edad que Harry, porque son más o menos igual. Qué pequeñito es. Qué mono. Le sugiero que lleven al joven Malfoy al patio. Se llevarán de maravilla. Pues nada, vamos a hacer de niñeras. El señor Malfoy aún no deja a su engendro. ¿Puedes venir a ayudarme? ¿Perdón? El señor Malfoy aún no deja a su engendro. ¿Puedes venir a ayudarme cuando esté aquí? A su engendro. Le acabé de llamar a Dobby engendro. Es para darle con la mano abierta. Es para darle una hostia con una mano abierta. Que no veas. Me acaba de entrar una mala leche. Bruja, que eres una bruja. Bueno, vamos a ver si podemos recolectar energía para después. Para tenerlo más rápido. Aunque bueno, van a pasar 2 horas. Así que dentro de 2 horas seguimos con esto, chicos. En fin, con Penny aún no podremos hacer nada. Pena de mí. Y con esta, pues, va como va. Así que nos vemos. Ah, y ya hice las diarias. Las hice fuera de cámara, así que ya tenemos otro libro más. Y bueno, chicos, cuando podamos, vamos a ir al patio. Y seguiremos con la historia de conociendo a los Malfoy. La verdad es que hicieron el diseño de Draco muy bien. Es muy mono. Me gusta mucho, la verdad. Es muy monincito. Bueno, nos vemos en un corte. Bueno, chicos, vamos allá. Ay, a ver. En fin. Vamos a seguir con el evento. Vamos con nuestro... ¡Ah! Que aún no puedo. Bueno, pues nada. Aún nada. Bueno, pero quiero hacer una cosa. Toro. Quiero probar incendio. Sí, quiero probar incendio. Quiero enseñaros y probar incendio. A ver si la nueva estrategia me va bien. Con este último. Vamos allá. Agresivo. Incendio. Pa. Buah, qué poco le he quitado. Oye, no le he quemado. ¿Eso qué es? No sé. Pues nada. Otra vez esa mierda. No he quitado una mierda y no he quemado. Tengo mala suerte. ¿Y por qué me arriesgo?
Me voy a aprovechar que no me va a atacar. Ay, me mía. Mierda, si lo sé. Ahora, perdí. Bueno, todo pasa por intentar usar incendio. Pues nada, vamos a la vieja clásica. ¿Qué suelo usar? Es más fácil con todo flipando, la verdad. Además, yo tengo muy mala suerte. Y nunca dejo quemaduras ni nada. Pocas veces dejo a alguien aturdido, la verdad. Tiene la bufanda de Griffin. Ahora que lo veo. Ahora sí que le voy a tirar el incendio. Más que nada, pues... A ver qué nos toca. Espera un momento. A ver. Pues yo pensé que iba a ser más útil. Porque a mí me suelen hacer bastante daño con incendio. Eso siempre me pareció. O sería que como me conseguían quemar siempre, siempre, pues me hacían daño. Porque siempre me conseguían quemar. No sé por qué, pero siempre. Los que van contra mí siempre me consiguen quemar. Una gracia que no veáis. Ahora, ya está. Bueno, pues cuando me dejen seguimos historia. Oh, ¿qué subimos? ¿En cuál? ¿En Dragon? ¡Sí! Perfecto. Ya nos falta poco también para esto y conseguiremos muchísima comida. Perfecto. Y bueno, también podría conseguir en Gong Stones, pero lo voy a dejar para ahora, cuando desbloqueemos la historia. Que podría hacer lo de Quidditch, pero prefiero ahorrar la energía para Draco Malfoy. Así que nos vemos ahora en un corte, chicos. Bueno, chicos, vamos a darle a esta cosita a la mona. Subidita. Ya le estuve dando a Koki. Ahora subirá a Fiel 2, supongo. Si le llega. Ah, pues no, nos quedamos casi. Bueno, vamos a ver si la otra avanza. La fiera esa. Y vamos a seguir historia de evento. Me estoy quedando sin comida. Voy a tener que jugar para ahorrar comida. En el minijuego de la sala de los artefactos. Bueno. Bueno. A ver. Draco Malfoy. Vamos a ver al bebé Malfoy.
todos mirando. Creo que a Merola no se le dan bien los niños. Lamento la demora, Merula. Espero que no hayas cuidado a Dracos y a mí. Está todo roto. En el nombre de la bata favorita y suave de Merlín, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Que Malfoyna nos dijo que su hijo era un completo idiota? Le diré a mi padre lo que dijiste. Está claro que los dos iniciaron con el pie izquierdo, pero todo saldrá bien, trabajamos juntos. Primero limpiemos este desastre antes de que Filch lo vea y nos cuelgue de las uñas de los pies. ¿Limpiar? Ese es el trabajo de los sirvientes. Si él no limpia, yo tampoco. Los dos causaron este desastre, tienen que arreglarlo. ¡Fue su culpa! No, no es algo, esto es lo que realmente pasó. Bueno, a ver qué... Hostia, uno de 8 horas. A ver qué pasó. Mi padre se enterará de esto. Oh, acaban de timbrarme un momento, chicos. Vamos a seguir con el malcriado. Si se me va eso de ahí... Ah, vale, eso. Yo no fui así de fastidiosa a su edad. Acabo de hablar como una vieja. Ya, porque a lo mejor a ti no te mimaron. Merula y Draco se pelean como si fueran hermanos. Hermanos que se odien. No quiero un libro viejo de la biblioteca. Para eso existen las librerías. Si no los controlo, alguien saldrá lastimado. No sé por qué me tengo que quedar con personas como ustedes. Madre mía, qué carácter ya tenía de pequeña. Mi madre me compró pinturas nuevas y Snidey las destruyó. Malfoy destruyó el libro de la biblioteca. ¿Qué le diría a la señora Fitz? Lo tuve que traer así, que no me entraba. ¿No te entraba? Joder. Pues sí que abultaba. Pone los ojos en blanco. Tu padre no me asusta, él debería de temerme. No, ya, con el carácter que tienes, chica. Ay. No estás grande para un cuento infantil, sigue siendo un niño. En fin. Me da que Draco era igual de repelente de pequeño que de mayor. No me hagáis mucho caso, pero creo que sí. Más que nada porque lo han mimado. Esto es lo mismo. Y encima es que Merula no es que tenga la paciencia de San Pitupato, la verdad. Un coche muy bonito. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Ah, están poniendo las etapas de la vida. Pues es buena promoción, sí. Pero bueno, ¿por qué me añaden 4 segundos ahí? Si ya me habéis hecho tragar 20. Nada. A ver más. Turu, turu, turu. A ver. Merula se va a hartar y lo va a tirar a un contenedor. No me extraña. Es que Malfoy, la verdad, tanto en los libros como en las películas, era un maldito repelente. Y yo siempre pensé, este niño es más mimado. Para que se ponga así, la verdad. Ya no, viendo lo que le ha hecho Merula. Que está echando la culpa.
y todo es flipping. Básicamente porque él está gritándose con Verula Snidey también. Que para que te pongas a pelearte con Verula Snidey, la chavala con más mala leche que hay en Hogwarts, manda narices. A ver, vamos a coger energía. Para avanzar en la tarea. Me cago en la tarea, que es de 8 horas. Ya también os digo. Podía ser más corta. Y aún estamos en la parte 2. Y en la tarea 2 de 4. Pero bueno, no me quejo, vamos bastante adelantados. Como también estuve jugando con el móvil, adelanté bastante. También puedo conseguir 10 de energía, porque ya está a punto de subir Chiara. Que la verdad, Chiara creo que la voy a dejar en el nivel donde va a estar. Básicamente porque creo que es más rentable subir con Bill. Porque Bill está más reflejado ahora mismo en la historia. Aquí. Más que nada porque me va a hacer falta. A ver. Nada, eso es lo de antes. No estás... Bueno, eso es lo mismo de antes también. Ahora están repitiendo mucho. Pobre. Pues nada. Nada, no aparece nada nuevo. Manda narices. Vale, vamos a coger... ¡Ey! Había energía aquí. En la oferta diaria. Me han timado. Bueno, pues... nada. Y me dejan jugar algo en Stones. Estando estos aquí, pintando monas. Esto es maravilloso. Me acaban de quitar mi baza. Marvelous. Bueno, pues nada. Yo que quería aprovecharme de ese vacío legal. Podría reunirme con Bill, pero iría en contra de mis historia, parte 1 y parte 2. Solo hay parte 1 y parte 2. Perdón. El capítulo 7 es tan corto. Bueno, da igual. Quiero avanzar en lo de Quidditch antes de nada. Y quiero hacer esto y esto antes de hacer historia, obviamente. Aunque antes está esto. Pues vaya putada. Antes me aparecía aquí para que me diesen 10 de energía y ahora me lo han cambiado a monedas. Será porque se ha reseteado el día. Aunque la verdad no sé cuándo se resetea. Lo que sí sé es que me han quitado la oportunidad de jugar algún Stones con Chiara. Y como que estaba a punto de subir amistad con ella. Y lo de comer... Ah, bueno, hay aquí. Pero no sé si me va a llegar. Con una comida para subir con ella. No, Chiara, no sé yo, A no ser que me salga todo bien y me dé mucha... sueño. A ver si hay suerte. Si no, pues patatas. A ver... ¿Qué nombre de la Luparia? Luparia... A ver... Si me da 10... Bueno, a ver si sube de amistad. Belvi. Vale. Y ahora, si no me equivoco, conseguiré el tercer coso. Vale. ¿Qué hace la poción? Mantiene cuerdo a un hombre. Lo
Vale, ya está. Pues a ver si me sube lo suficiente como para subir de nivel y que me dé energía. A ver. Venga, por favor. No, sabía yo. Pues nada, oye. Maravilloso. Ay. Aunque bueno, hubo zonas como de aquí al lado que no se me han desbloqueado la energía. Y las nits, como siempre. Las nits va a su maldita bola. Y patatas. Patatas con ketchup. Patata, 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 patata. Odio los anuncios. Patata. ¿Dónde está? Ahí. A ver. ¿Nada? Pues me lo acabé de fastidiar lo del Gong Stones. Aunque bueno, tendría sentido que no me dejasen. Sí, ahora vas a tener que explicarles que un chaval ha roto un libro. Aparte de que ha destruido todo. Así que ha destruido todo. A mí me hace gracia. Yo no era así a su edad. Me hace gracia la pobre Merula. Ay, y pensar que todos éramos. Nosotros todos teníamos un pequeño Davidillo dentro. Bueno, pues no hay que hacerle. Cuando tenga más energía, haremos las dos últimas estrellas. Y seguiremos. Y pasaremos a la parte 3. Que supongo que será hablar. Y la parte 4 será tarea, como siempre. Lo bueno es que aún nos quedan muchos días, así que vamos bastante más desahogados que otras veces. Así que bueno, vamos a salir. Y nada, hasta dentro de un corte. Bueno, vamos a seguir, a ver si no nos repiten diálogos y cambian alguno. Bueno, no tiene pinta. Ay. Merula mata Malfoy. Si no fuese porque aparecen las películas, Merula mata Malfoy. Así que no puede ir. A ver. Ah, por fin ya está. ¡Oh, no! ¡Mierda! No jodas. A ver si con uno. 12, 10. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo que? Me cago en... Ay. Mira, Malfoy. Me importa una patata. Que tu padre se entere. ¿Entiendes? Una patata bien grande. Lo que a mí me interesa es que dejes de dar por saco. Cago en la leche. Ay. Bueno. En algún lado puedo conseguir algo de energía. Por favor. A ver, ¿me dejan? No. Ay. ¿Algún sitio se ha recargado y me va a dar energía o algo? No me importaría. Ay. Bueno, pues... Nada. Y por un casual de la vida, ¿no está Pips por aquí? No. Patada. ¿Y la Snitch? Ay. Nope.
Bueno, pues vamos a esperar. Ay. Bueno, vamos a seguir. Ahora que tenemos la última. ¡Hala! Por fin. No estás grande, pero... Ah, no, eso ya lo dijo antes. Bueno, pues eso. Déjame ver si lo entiendo. Merula tomó prestado un libro de la biblioteca y Draco lo rompió. ¿Por qué harías algo así? Mi padre dice que la fuente de la buena fortuna te alienta a casarte con Muggles. Ya veo. Y Merula arruinó tus pinturas. Las tiré cuando Malfoy me empujó. ¡Tú empezaste! Ayúdame, Powell. Sabes que es culpa de Malfoy, ¿verdad? Draco debería portarse mejor. Merula tiene razón. Deberías de portarte mejor, Draco. Mi padre se enterará de esto. ¡Se arrepentirán! Eso es todo. Petrifiquemos al idiota. Esa es una idea terrible. ¿Qué? ¿Tienes una mejor? Ya que voy a la clase de transformaciones, le pediré un consejo a la profesora McGonagall. En su clase todos están tranquilos. ¿Y qué se supone que haga? ¿Cuidar a Malfoy sola? ¿Si puedes manejarlo? Claro que puedo, pero no sé cómo mantenerlo ocupado. Empiecen limpiando este desastre. ¡No! ¿Escuchaste a Powell? Comienza a limpiar. Supongo que debo apurarme y pedirle ayuda a la profesora McGonagall con Draco. Le preguntaré después de la clase de transformaciones. Bueno, si Malfoy no muere antes. La clase de transformaciones está por comenzar, no llegues tarde. Si Malfoy no... ¿Y eso? ¿Qué es eso? Me acaba de rayar muchísimo eso. No sé qué ponía ahí, la verdad. Ni puñeta idea. Me ha vuelto atrás. Bueno, pues vale. En fin. No le voy a volver a dar. Pedir ayuda. A ver cuánto dura la clase. Profesora McGonagall, tengo una pregunta. No creo que sea el mejor momento, Powell. La inspección nos tiene a todos muy tensos. ¿Y vas tarde? Solo tomará un minuto. Me puedes preguntar al final de la clase. Comencemos con el repaso de Freely Force. Yo no sé cuál es. 3 horas. Bueno, chicos, pues cuando tenga suficiente energía, haremos el repaso de Freely Force. No tengo ni idea de qué hechizo es ese. La verdad, creo que aún no lo he aprendido. Así que bueno, ya estamos en la tarea 3. Y después iremos a la 4. Bueno, pues os veo en un corte.